con el cantante de rock, si hay algo que le falta, tarea que le falta cumplir a Sbatella, no sé cuál es, porque además de ser, de haber sido un gran funcionario, uno de los pensadores más importantes del campo nacional y popular, un hombre... Atleta, eso iba a decir, que se fue al lago escondido, previo entrenamiento, y con una canoa llegó hasta lo de Lewis, una cosa impresionante. Yo lo miro, y con lo que me cuesta caminar a mí, por los problemas mentales que tengo para el caminar, ¿no? Porque las piernas no funcionan, digo, qué hermoso que es. Pepe Sbatella, buenos días, Pepe, ¿cómo le va? No, ahí está, no, ahora sí. Buenos días, Pepe, ¿cómo le va? A ver si nos escucha. Ahora sí. Sí. Pepe, aproveché tu... Se perdió todos tus elogios. Perdiste todos los elogios. Hablé de todas tus capacidades, las atléticas, las políticas, todo eso, y además cantante de rock, que siempre lo subrayo en este programa. No tengo el video porque si no lo difundiría. Aprovechamos tu comentario de hoy para hacer una tapa de nuestra revista de Salir por Arriba con la carita de Rosati. Y dice, sí. Costa Pobre, General Rosati y sus delirios de grandeza, como dándole pie a lo que va a hablar Pepe, que él dice, la Constitución vieja y la nueva no dicen nada a favor del capitalismo, un invento de Rosati. Al contrario, ponen límites a sus posibles excesos. Adelante, te escuchamos, Pepe. Bueno, sí, buenos días a todos y a la audiencia en especial. Sí, el tema que se pone en discusión justamente, por lo menos demuestra una ignorancia muy, muy fuerte respecto al origen del capitalismo, primero, y segundo, a cómo surge lo que sería aparentemente la principal defensa del capitalismo, que es la propiedad privada. Hay que acordarse que la salida del sistema feudal en Europa tiene que ver con la Revolución Francesa y la aparición de otros sectores sociales, que era la burguesía que había naciente de las conformaciones urbanas de la Edad Media, más los sectores populares de trabajadores, los sans-culottes, como decían los que no tenían corbata ni se disfrazaban como los nobles. Bueno, esa digamos rebelión, lo que cuestiona básicamente es justamente que esos sectores nuevos no tenían garantías de la propiedad privada, porque los nobles y la nobleza y el clero eran los que tenían la propiedad de los bienes, y era muy difícil tener propiedades si no se estaba en esos estratos, o si era el clero o si estaba con la nobleza. Entonces la propiedad privada nace como una defensa del absolutismo para favorecer a los sectores populares para tener acceso a la propiedad. Que esa es la primera situación, es decir, el capitalismo nace defendiendo el acceso a la propiedad porque no podían acceder los sectores marginados de ese poder. Y la parábola con el capitalismo actual es que la nobleza desapareció, salvo en algunos lugares como en Europa y demás, como estructura dominante, pero hay una nueva oligarquía que se está apropiando de la propiedad y que limita el acceso de la propiedad a todos los demás sectores, que es el 1% más rico de los conglomerados y CEOs internacionales y los propietarios de las acciones y de los bancos que están atrás de eso, que tienen un acceso muy fuerte a la propiedad, porque se consolida las propiedades inmobiliarias, las propiedades financieras, los bancos, el crédito, en un núcleo muy reducido de habitantes en este capitalismo, y que justamente ese exceso de poder económico es el que motivó en las constituciones, incluso en las constituciones liberales de origen, como la Argentina, digamos, donde la propiedad no tenía restricciones, y luego de la Constitución del 49, que
plantea, digamos, la propiedad en función social, y eso se entendió como un ataque a la propiedad, pero al capitalismo no, no dice nada la Constitución de que el capitalismo está condenado, porque ninguna de las constituciones del mundo, creo, habla de ni a favor ni en contra del capitalismo. Lo que ponen son limitaciones al poder económico que se va generando en el sistema, digamos, ¿no? Y en la Constitución argentina, hay que recordarle a este Rosati, que hay dos sacrilegios que quedaron vigentes para el sistema capitalista, para que el sistema capitalista tiene que cumplirlo, que tienen que ver con el artículo 14 bis de la Constitución, y que un abogado laboralista de Fuste, como es Recalde, sale continuamente a pedir que se cumpla ese artículo, el 14 bis, donde se plantean que la participación en la ganancia de los trabajadores, y un sacrilegio mucho mayor para la propiedad privada de los que gustan gozarla, es el control de la producción por los trabajadores. Hay dos cuestiones que son, digamos, que limitan incluso la posibilidad de lockout patronal, porque si hay control de la producción por los trabajadores, si los trabajadores quieren hacer ese control, pueden hacerlo en el caso incluso de que las patronales no quieran trabajar, como ha sucedido, o no quieran abastecer, por ejemplo, sus productos porque no les conviene el precio. Entonces, esas dos cuestiones son anticapitalistas, vamos a decirlo, uh-huh, en función de que limitan mucho la propiedad privada. Y lo que uno ve de estos excesos así de protagonismo de la Corte Suprema esta, no, que tienen antecedentes, porque Perón tuvo que desarmar la Corte, Néstor tuvo que desarmar la Corte, porque, digamos, son resabios medievales del capitalismo argentino. Ya desde su nombre nomás, la Corte. Sí, la Corte, bueno, por eso. Y están muy cuestionados, porque las acciones estas nuevas que están haciendo, donde asumen la suma del poder público, los están poniendo en un lugar que es muy feo desde el punto de vista de la perspectiva política, porque hay que acordarse que las acciones y la represión del 76 por el ejército de ocupación interno que hubo después del golpe militar, fueron terribles, mataron, torturaron, violaron, y se hacían denuncias de eso sin ninguna perspectiva clara después en los mismos años de que estaban pasando esas cuestiones. Empezaron las denuncias y tardamos años como sociedad en poder castigar eso, pero llegó el castigo, ¿no? Llegó el castigo, están presos un montón, se están muriendo en la cárcel, los dictadores murieron en el baño, Videla murió de un infarto. Yo quiero recordar eso porque esas cuestiones tuvieron en el tránsito hasta ese castigo, a saldar la falta de justicia, la injusticia que significaba que estuvieran libres este personaje, llevó a una consigna que yo creo que le está pesando a esta gente, y por eso la visita a la embajada para buscar respaldo político, digamos, y moverse con los factores de poder, porque hay una consigna que es donde vayan los iremos a buscar, que fue la que motivó los escraches a los digamos, los terroristas de Estado que estaban libres y demás, y funcionó como una especie de visión pública de lo que estaba mal, digamos. Y esa cuestión, yo creo que el campo popular, en la reacción que puede haber, uno no puede pedir movilizaciones todos los días, pero lo que puede llegar a pasar es, con esa memoria que existe, que esté en el horizonte algo de eso por pasar, ¿no? Entonces esta gente se sale de sus casillas y ejerce, digamos, un poder, pero necesita respaldo institucional, y no es el ejército, digamos. Por eso es una cuestión de poder acá. No se puede recurrir a la ocupación armada de los que se rebelan, digamos. Entonces no la veo fácil
como un esquema de conflicto de poderes, ¿a quién puede recurrir si hay un incumplimiento de los mandos de Costa Pobre, que es lo que uno ve que se pueden transformar estos mariscales de Laufer, ¿no? Me parece que deberían mirar la historia para ver lo que puede pasar, digamos, ¿no? Eso es lo que de alguna manera me parece que están viendo, entonces están buscando respaldo y están sobreactuando en la perspectiva de que no solo sea un juicio político el que se le está haciendo sin consecuencias, sino que haya consecuencias, ¿no? Me gusta escuchar tu optimismo, yo lo pienso desde el pesimismo y con mucha bronca. Ahí escribí algo y lo leí antes de que vos entraras al programa, porque coincido con vos, hay poder. El asunto es que si vos no conducís y organizás ese poder, si no organizás primero para conducirlo y no se puede conducir lo que no se organiza, es muy difícil darle respuesta. Ellos avanzan día a día, y yo siempre vengo diciendo esta semana que es como un dique de contención. Si no está, el agua sigue avanzando. Y ellos van midiendo y, a ver, cada día hacen una grosería más grande. Ojalá, y no pongo en duda lo que vos decís, que sea como una cuestión desde la debilidad que lo hacen, pero, digo, van poniendo en jaque la democracia y esto es peligrosísimo. Y además otra cosa, van mellando la voluntad de muchísimos militantes que no ven, porque con el tema de derechos humanos y la dictadura, hubo muchas dictaduras, hubo resistencia peronista, pero la resistencia del punto de terminar lo hicieron los organismos de derechos humanos. Hubo una conducción política para terminar con eso por fuera de los partidos políticos, que fuimos todas las organizaciones detrás de los organismos de derechos humanos para repudiar lo de la dictadura, y fue muy fuerte que cuando la Corte, esta misma Corte, quiso lanzar el 2x1, había una conducción que dijo vamos a la plaza, y ahí estaba EVE, estaban todos los organismos de derechos humanos. Hoy ha sido fragmentada, y yo ojalá sea que se coincida, porque la resistencia a la Corte Suprema hace 2 años que la estamos sosteniendo con marchas que son siempre parciales. No hay nunca un liderazgo que diga vamos y nos quedamos ahí hasta que se vayan. O otra cosa, eso es lo que a mí se me ocurre. Digo, yo lo pongo, quiero poner mi posición, no enfrentándote, sino a modo de exigencia a nuestra conducción, que vea el poder que tenemos como pueblo ante 3 o 4 tipos, sostenidos, como sabemos, por la AMCHAM, por la Embajada, por el PRO, pero también son seres humanos. Si nosotros nos juntamos todos, es más fácil dar vuelta. Ahora, yo escuché desde este tema, y pongo como fecha el 1 de septiembre, montones de declaraciones, y nunca la política dice, bueno, vamos a convocar a salir a la calle. Algunos dicen que salga la CGT, que salga este. No, la política también puede convocar, como hacía Gandhi, a grandes medidas pacíficas para producirle una derrota. Así le ganaron a los ingleses, ¿por qué nosotros no le vamos a ganar a una Corte Suprema de Justicia? Bueno, que hay reacciones en realidad que se hicieron, pero por supuesto marcando algún camino. Yo recuerdo el acampe del padre Paco, digamos, ¿no? Con una expectativa mayor de respaldo que no tuvo, pero sí sirvió para marcarle la cancha ahí, y es el único que pudo entrar a la sede de la Suprema Corte con un respaldo popular, digamos. Lamentablemente, parte de la razón es el no acompañamiento a esas acciones directas pacíficas que se hicieron en ese momento. Pero me parece que no hay un camino digamos lineal. Me parece que ahí van a ver esas cuestiones, esas acciones directas pacíficas
más salteada. No hay que esperar que las ordene nadie, me parece. Y bueno, va a haber que mover, digamos, pero poner. No, yo coincido y apoyo lo del padre Paco y todas las marchas y movilizaciones. Pero, a ver, vamos a decirlo de una. Si Cristina dice vamos a rechazar esto y se junta con Fernández y con toda la cámpora y con todos los organismos e instituciones, se van. Yo estoy seguro que se van. Ahora, la compañera está en silencio. Los partidos que tienen que dirimir están viendo la candidatura. Y esta semana no es solo lo de la Corte Suprema. Lo que hizo Bullrich, Patricia Bullrich, con el tema del que ya quedó en el olvido, parece mentira, pero queda una. Esto es jugar a la tapadita. Hay una noticia que tapa la otra. En el caso de Patricia Bullrich, reconocido públicamente por la secretaria de Milman que en las oficinas de ella se vaciaron los celulares donde estaban la posibilidad de detectar lo que dijo Milman de que cuando él se fuera a la costa la iban a matar. Bueno, por eso, bueno, estamos. Digo, es gravísimo. Me hace acordar las declaraciones de Videla, digamos, los desaparecidos no están. Claro. Bueno, sí, es el grado de impunidad que tienen en este momento. También lo tuvo Videla, ¿no? Uh-huh. Por la debilidad de la estructura judicial de ese momento, digamos, ¿no? O sea, la subordinación a la dictadura. Algo parecido es eso. Pero yo creo que, como pasó lo de la dictadura, les va a pasar a esta gente, digamos. No se van a salvar de esa. Es muy, muy, muy obvio lo que están haciendo, digamos. Se ve, digamos, quedan huellas y quedan los celulares grabados en el éter, digamos, y algo va a pasar, digamos. Yo tengo confianza en que se les caiga el castillo de naipes que tienen. Así que veremos. Vos no solo tenés confianza, sino que le ponés el cuerpo y eso me da mucha alegría, porque en bueno. Y claro, pero es así. Sos uno de los militantes de la vieja guardia, como somos todos los que tenemos más de 60 años, que le seguimos poniendo. Yo con una visión más pesimista, pero apoyo lo que vos decís. Y si hay una convocatoria hay que ir, y yo pasé por lo del padre Paco y lo difundimos. Hay que hacer todo, como vos decís. Ojalá el resultado sea más rápido de lo que yo pienso. Sí, está bien. Bueno. Bueno, Pepe. Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta la semana que viene. Pero todas las semanas pasan cosas, digamos. Sí, claro, vos venías haciendo el planteo de la desconexión, de lo económico, y yo, y tenemos que salir al cruce con lo que venga, porque es así la vida de la militancia. Un abrazo, bueno, te despedimos con el orejano. Bueno, hasta luego. Chao.